concerts d'escena Gandia. Molt bona vesprada. En setem el test de magazine a i el protagonista és el que veuen, el cartell definitiu després dels canvis realitzats dels concerts d'escena Gandia que tindran lloc els pròxims dies 27 i 28 de setembre en el context de la Fira de Festes de Gandia en l'escenari que s'instal·larà en l'Institut Maria Enríquez. Ja saben, Taburete, Camela, Miquel Erenchun i Hombres G són els protagonistes d'aquest cartell. I anem a repassar ese cartell definitiu del Festival Escena Gandia que arranca el pròxim dia 27 de setembre i anem a conèixer el detall d'eixe cartell ja definitiu amb la persona responsable, empresa organitzadora, és Produceme, i anem a parlar amb el director del Festival Escena Gandia, Pepe Morante, Pepe, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya está la marcha atrás, como aquel que dice, eh, la venta de, de entradas, eh, suponemos que va, va bien. El próximo día 27 de septiembre arranca este festival de Escena Gandía en el contexto de la Firefestes. y que en el anterior cartel era Taburete quien abría y ahora sigue abriendo el programa Taburete, ¿verdad? Sí, eh, la verdad es que queríamos hacer un, dentro de la reestructuración que. Eh, que que, que nos vimos obligados a, a hacer. Eh, queríamos que Estena Gandía tuviera eh, dos conciertos muy fuertes. Y, uh, y no es que sean solo fuertes, es que encima son, son conciertos exclusivos porque un concierto eh, doble de, de Taburete y Camela y hombres que mm. hay Miquel Erenchun, al final creo que se ha quedado un cartel fantástico para, para, para Firifestes dentro del ciclo de escena Gandia y Taburete pues, eh, pues bueno, tengo eh, solamente que, que agradecer a, a, a los chicos. Que, que hayan aceptado el, el cambio y, y además con, con un buen rollo, con mucha alegría y, y, y creo que, in, que incluso eh, van a poder disfrutar aún más de, de, la, de, la, de la ciudad mmm, puesto que eh, el cambio eh, favorece de que no tengan concierto el día de antes eh, y vengan un día, pueden aprovechar. De, pueden aprovechar. Quiero también eh, que conozcan a la ciudad y tal. Y bueno, yo creo que, que va a ser un conciertazo, va a ser una fiesta. Bueno, eh, una, una, seguro, eso está, está asegurado. Eh, taburete y Camela en el mismo escenario ese día 27 en el María Enrique, ¿verdad? Sí, eh, el próximo día 27 pues, eh, el ciclo arrancará eh, con, con Camela y con, y con Taburete. Camela es, es un grupo que hace muy poquito estuvimos haciendo en Madrid eh, abriendo su 25 aniversario. Sí. Eh, de hecho, nos jugamos una, una comida con, con Dion y a que no lo, a, a que no lo llenábamos, lo llenamos. Eh, y llenamos también el, el palo San Jordi. Eh, y encima, también por eh, lo que nos une, también la relación que tengo yo con, con, con Taburete, eh, hicieron un tema, un tema en, en común eh, dentro de, de, de los grandes éxitos de, de Camela. Y, y bueno, yo digo, no puedo contarlo todo, pero sé que van a haber eh, muchas sorpresas eh, para, para ese concierto. Pero aparte, es, o sea, al, al margen de lo que es la, la, la reestructuración, y que o sea, no van a ser dos conciertos al uso en un mismo escenario, es decir. Eh, eh, van a pasar cosas, de hecho lo, lo estamos trabajando. Eh, tanto Camela como, como Tabuerte se han cogido esto como algo personal: de decir, no, no, vamos a, vamos a hacer algo que haga ruido. Es decir, vamos a Gandía a darlo todo y vamos a hacer cosas eh, diferentes para que la gente eh, pueda disfrutar. O sea, que será una combinación especial. Explosiva, explosiva, explosiva. <laughs> por lo tanto, eso, el día 27, en el María Enríquez, eh, y luego también en el mismo escenario del María Enríquez, la verdad es que es un espacio, un buen espacio, ¿no? Para ofrecer conciertos. Es un espacio histórico. Eh, sí. Por ahí eh, han pasado grandísimos artistas eh, y, y, y creo que, que ya es un... Un punto de encuentro sí. tradicional de, 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 de toda la gente, ya no solamente del que, de, la, de los que somos de, de, de Gandía, sino sí. gente de todo el mundo, bueno, de, 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 bueno también de todo el mundo. Sí, sí, efectivamente. <laughs> eh, eh, pues bueno, pues eh, vienen a, cuando vienen a y fiestas, eh, vienen a, oye, mira, los conciertos, de tal manera sí. Y eso no queríamos que, que, se, que se perdiera, uh -huh. y, y por eso. Eh, cuando hablamos con, con el ayuntamiento, eh, transmitimos que nos gustaría estar allí por un tema de tradición. También es verdad que los conciertos grandes siempre se han ido allí y, y nos, nos apetecía eh, continuar con, con, esa, con esa tradición dentro de la, de la Firifestes. Y, y la verdad es que eh, estamos trabajando, no va a ser el típico recinto que se monta para un concierto, va a ser un, un recinto. ...pues eh, con la línea de trabajo que tenemos con Escena Gandía... Eh, ...con decoración, eh, eh, con unas, unas zonas de, de, de descanso... ...para que la gente pueda venir antes y tomarse un refresco... ...vamos a poner DJs eh, antes de, del concierto... ...va a ser una fiesta, un formato festival de un día... ...con, con, con, con una fiesta y, y con muchísimas sorpresas. porque eh, Yo te he presentado eh, Pepe como mm, director del Festival Escena Gandía... ...eres fundador de la empresa Produceme... ...que es la organizadora de, de este concierto del Festival Escena... En Agandía os toméis las cosas muy en serio. Por otros eh, lleváis eh, tenéis en, en la mochila varios escenarios, eh, movéis muchos artistas, sabéis lo que tenéis entre mano y cómo se ha de trabajar para conseguir un espectáculo que se trata de eso, ¿no? Sí, a ver. Eh, nosotros eh, por la educación profesional que, que, que hemos tenido durante años, yo sobre todo eh, siempre. Eh, Procuramos mmm, dar un servicio de máxima calidad. Es decir, si, si tú suspendes un concierto mmm, porque llueve, mmm, sabes que tienes que devolver las entradas en tiempo y forma. Si tú eh, vas a un recinto... Eh, pues tienes que dar, ser, bueno, lo construyes desde cero y, y das un servicio a, a la persona que te ha comprado una, una entrada, tienes que dar de un mínimo servicio, pues desde que hayan eh, eh, pues, eh, eh, servicios sanitarios, sí. eh, pues los VCs, eh, pues que, que, hay, que hayan suficientes, evitar las colas, que el servicio de los refrescos o, 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 de, o gastronómico que, que tú des que tenga eh, eh, siempre un puntito de, de, de calidad y darle un valor a, añadido a lo que es el, el, el concierto. Y eso es algo que, que nosotros no solamente hacemos con, con Gandía, eh, nosotros somos una productora promotora que trabajamos eh, a nivel eh, nacional y puntualmente a, a nivel internacional. Compramos eh, giras, compramos eh, proyectos, a veces nos metemos como, como socios y, eh, y lo que procuramos siempre dentro de, de, de lo que cabe. Y lógicamente, eh, aquí eh, hablo y generalizo, como, como empresarios eh, siempre tenemos daños eh, eh, colaterales. ¿Por qué? Pues, bueno, pues porque el promotor a veces hace conciertos en sitios que no está preparado para, para hacer conciertos. Pero sí que se habilita temporalmente, pero no es de ahora, eso es de, de, de toda la vida. Y no estoy hablando de Gandía, estoy generalizando a nivel nacional. Eh, he hecho conciertos en campos de fútbol, en estadios, en, en, en bueno, pues en, en colegios, eh, como puede ser el, el, el María Enríquez. Y, y francamente, pues eh, creo que, que dentro de, de una normativa y, y haciendo las cosas bien. Todo eh, puede, puede salir por suerte, cada año eh, está todo más profesionalizado, las instituciones cada vez están, los técnicos eh, conocen más nuestro sector, cosa que, que es de agradecer, hay muchos que, que se preparan y se forman para, para que esos trámites burocráticos no sean tan tan lentos y, uh, y bueno, tengo que decir que que estamos hablando de, de, de Gandia, que con, que con este ayuntamiento la verdad es que todo eh, es, es fácil. La verdad estamos contentos. Sí, queda todo atado y bien atado, que es la mejor manera de conseguir sí, 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 éxito. 27 de septiembre, taburete, Camela, y al día siguiente, 28, Miquel Elenchun y Hombres G. Sí, la verdad es que <laughs> eh, eh, lo, de, lo de Miquel Elenchun y Hombres G, yo personalmente tenía muchas ganas. Eh, Miquel es, es un tío de, de, carreras, de carreras, bueno, es el típico artista de carrera larga, eh, sí. que lleva toda la vida ahí. Es un, es un tipo que, que a la hora de, de, de componer está constantemente eh, dentro de, de su personalidad como artista, de buscar cosas nuevas. Y, uh, y francamente, sacó el último, el último disco que, que sacó que a mí personalmente... Eh, eh, me encantó el single y, y me, me lo pongo bastante últimamente Y cuando hablamos con, con los G y les, les hicimos la propuesta Chicos, eh, nos gustaría con, con Mikel hacer un, un concierto doble Para, para, para escena Gandía, tal como, como lo veis Y bueno, o sea, estaban encantadísimos Y aparte, bueno, es que se iban muy bien Son, son amigos y, y eso suma a la hora de sí. cuando se suben al escenario Y, y lo que ofreces al, al público Y bueno, estamos... Yo, vamos, yo estoy eh, encantado de que hayan aceptado y estoy totalmente convencido de que seguidores de, de, de Mikel y seguidores de, de los G va a ser aquello una confre, confraternización de, 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 de fans y de amigos que, que va a ser muy divertido. Vamos, que nos habéis preparado dos matrimonios perfectos, ¿no? Para los días 27 y 28. Sí, y de edades diferentes. Porque sí. yo me acuerdo que nosotros en eh, 2017 hicimos eh, la gira de Hombres G y Taburete. Eh, yo me acuerdo que, que esto es a título de, de, de anécdota, que me parece divertido contarlo, eh, y más porque los dos vienen aquí a Gandía. Eh. Bueno, pues eh, hablé con, con Jorge Martínez, que es el, el de la oficina de management de, y manager de los G, conjuntamente con, con Eski. Les dije, chicos, ¿qué os parece si hablamos con, con los Taburetes y hacemos una gira conjunta y tal? Y perdón, perdóname la expresión, eh, pero me dijo literalmente, claro, muy, muy castizo, muy madrileño. Me dice, Jorge, joder, no tienes huevos. <laughs> y hablé con, con Pucho, eh, manager de Taburetes, y fuimos con los chicos hablando, hicimos una, una comida y, y ahí empezó todo y eh, lo que más me gustó eh, de, de aquel encuentro y de aquella gira que fue súper exitosa que cerramos dos días seguidos en el Within Center estamos hablando de 30.000 personas ¿eh? en dos días dos grupos dos generaciones pero al, al, al final eh, eh, digamos que el fenómeno fan es el mismo uno es de ahora y el otro es de, de bueno pues de la época de los 80 no le gusta a los G que diga esto pero, pero sí es, es, de, es de la época de principios de los, los hechos son los hechos efectivamente no, no hay vuelta de hoja Así que, perdóname, Summers, compañía. Pero, de todas maneras, eh, eh, bueno, pues, eh, yo creo que vivir aquellos conciertos nos dimos cuenta que habían dos generaciones. Venían las madres, eh, fans de Taburete, eh, que a la vez... Bueno, perdona, madres que eran fans de hombres G que a la vez les gustaba taburete. Pero es que las hijas eran fans de eh, taburete que les gustaba los hombres G. Y aquello fue algo como que, que, que nos dejó, ostras, eh, qué, qué cosa más, más, más bonita. Pues bueno, en esta ocasión eh, no van a tocar juntos, pero, pero casi. Y, y siempre hay eh, algo. Que nos une de nuevo. Y en esta ocasión va a ser Escena Gandía y venir a la ciudad y disfrutar del festival y, y, y bueno y de la feria que es espectacular. 10, uh -huh. eh, 27 y 28 de septiembre, Escenari, el Instituto de María Ríquez, en ese contexto de la Firenfestes de Gandía. Estos eh, concerts que arriben de la MA de Produceme. Eh, Pepe, ¿el Festival Escena Gandía ha, ha llegado para quedarse? Sí, por supuesto. Nosotros eh, tenemos muy claro que. ...que Gandía es, es, un, es un sitio donde, donde queremos estar... Eh, ...lógicamente eh, con los años pues vas, vas aprendiendo... ...y, y, y creo que lo, que lo que tenemos que hacer es mirar siempre adelante... ...y, y, y creo que, que Gandía puede dar mucho... ...yo desde aquí eh, pues ya me atrevo a decir que, que sí... Que, ...que creo que tenemos una, una marca que hay que explotarla... ...y que hay que hacer cosas, hacer cosas en agosto, hay que hacer cosas en septiembre... Creo que el colofón final de la Firi Festes va a sumar mucho, eh, de manera que yo creo que ya no es un tema de, de desestacionalizar, que también, que esto se hizo para eso, sí. sino que es un tema de generar un, una costumbre, ¿no? de generar en, en, en la ciudad eh, un, un hábito que, ostras, es que de tal fecha a tal fecha hacen en Gandía... Eh, eh, el festival que dura, pues, o sea, hay otros festivales que duran tres y cuatro meses. Eh, la única diferencia que lo que nosotros eh, eh, planteamos y, y, lo, y lo que buscamos eh, es abrirnos a la ciudad, es abrirnos a la playa, es abrirnos a, a Gandía, es, es hacer, eh, convertir eh, la marca escena Gandía en un, en un sello de bueno, de entretenimiento, de cultura. Oye, no sé hasta dónde puedes leer, pero ese abrirse a la playa. En próximas ediciones de Escena Gandía se baraja a ampliar, estar en la playa, definitivamente, con tiempo y todo con la mayor implicación posible. Pero hasta dónde puedas leer, ¿qué nos puedes.? Eh... ¿Puedes contar algo? No, a ver, como yo a ver, aquí no estoy afirmando nada, pero yo creo que las intenciones sí que las puedo contar. Y creo que las intenciones ya están compartidas con, con el ayuntamiento, está compartidas con, con toda la organización de Escena Gandía. Y nosotros en, en la playa queremos volver al puerto, queremos hacer cosas en, en jardins de, de baladre. Y, y al final lo que lo que pretendemos pues es. Pues esto, eh, abrirnos ya no solamente en un punto concreto como antes era el, el puerto. Hay que estar en el puerto, queremos estar en el puerto. Podemos estar en jardís en de baladre, claro, con otro perfil de, de, de espectáculo. Hay espectáculos que son para 10.000 miles y cinco miles que podemos irnos al puerto, y hay espectáculos que son para dos miles que podemos irnos a jardís de baladre. De, de y después tenemos la parte de... de ...pues esto de, de, de la FIRA, que ya eh, digamos, tenemos eh, otro perfil de público que a lo mejor ya no es tan turístico, que es más de... que es más de, 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 de la ciudad... ...y es bueno otro tipo de, 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 de espectáculo, de concierto que, 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 que podemos... ...que podemos sumar. Nosotros hemos invertido muchísimo, muchísimo en, eh, con Escena Gandía, ya no solamente aquí, sino fuera. Eh, Escena Gandía venimos haciendo campañas de comunicación... Eh, a nivel nacional eh, entonces eh, eh, y encima escena Gandía lleva el nombre de la ciudad yo creo que si eh, con todo lo que hemos trabajado y todo lo, todo lo que hemos luchado no somos eh, 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 o, sea, o, o tiramos la toalla ahora esto no, no es, que, es que no tiene sentido yo creo que hay que seguir luchando hay que tenemos un, un, una marca con mucha credibilidad eh, y creo que hay que, hay que seguir trabajando y, y creo que este paso es, es, es evolucionar eh, básicamente y, y creo que la única manera de evolucionar es tropezándote y, y, y bueno y, y volviéndose a levantar no, no estoy diciendo con esto que nos hayamos estrellado ni mucho menos pero sí que es verdad que ha habido un cambio eh, este año por por unos problemas técnicos y no hay que venirse abajo, creo que hay que seguir trabajando, hay que mirarse un, un, un poquitín adentro, y, y ya no solamente el, el, el ayuntamiento gobierne quien, quien gobierne. Cuando digo todos es todo, desde empresarios, eh, de hostelería, hoteleros, nosotros mismos, hay que estar más unidos y hay que hacer que, que, que Gandía crezca, pero Gandía solamente puede crecer si estamos juntos y, y, y aportamos un, un, un contenido de, de calidad. Yo creo que ese saber levantarse cuando uno tropieza, eh, Uno sabe hacerlo cuando viene, el origen viene desde, desde Soldado Raso, ¿no? Sí. Eh, empezando desde lo de, desde la eso, desde lo más bajo, y va a decir, puede sonar un poco raro, pero no. Trabajando un currela, ¿no? Es cuando uno aprende. Eh, venta de entradas. Eh, algunas quedarán. Vamos a recordar eh, la venta de entradas a través de... Eh, podemos comprar las entradas a través de escenagandia.com, que es el portal eh, oficial de, de, de venta. Después también eh, tenemos en, en bueno, los centros eh, Fnac, eh, centros comerciales Carrefour, Alcon Viajes, que ahí puedes comprarla físicamente, agencias de viajes de Carrefour eh, y, y, y bueno. Eh, también hay mucha gente que nos pregunta, bueno, pero claro, bueno, pues que no saben comprarla online y tal, pues también hay un teléfono para, para poder asesorar y, y decir, mira, pues vaya usted aquí que es decir, que la tra física claro, es verdad, con las nuevas tecnologías pues es muy fácil eh, coger un, un soporte de venta eh, sí. digital, pero eh, la gente a veces cree que que físicamente no se puede comprar si sí, se puede comprar, pero hay que ir a un centro Carrefour, usted pregunta en información a una agencia de de, ...de viajes que es en Viajes... ...y ahí mismo pues le pueden le pueden asesorar... ...y comprarla físicamente. Toda la información en la página web escenagandia.com Estena, Sí, .com. perfecto eh, Pepe Morante eh, como director del Festival Escena Gandía... ...fundador de la, empresa, de la empresa Produceme... ...que es la organizadora... ...la madre de todo este, de este convoy musical... Eh, ...muchas gracias, ya sabes que las puertas... ...aquí las tienes abiertas en Telesafor... ...y nos encanta compartir eh, buena música... Eh, ...ofertas eh, que hay que aprovechar... ...y aquí tenemos 27, 28... De de septiembre en el María Enríquez, estos eh, conciertos con Taburete, Camela, eh, Miquel Erenchun y Hombres G. Pepe Morant, a seguir trabajando. ¿no? Y a disfrutar de sí, los perfecto. conciertos también. Esperamos que, que vengáis y que, y que lo paséis bien. Así Oye, que ya siempre aprovecho cuando te tenemos aquí, yo eh, por mí como buen periodista pesado que no sea, que si podemos tener alguna entrevista con alguno de los artistas que vienen, eh, mmm, los demás me encantan, pero yo siempre insisto: si Camela se pone a tiro, pues nada. Pegamos el tiro. Ot 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 otra cosa no, pero eso lo tenés garantizado este año, porque aparte eh, ya hemos hablado con, con ellos y están deseando. De hecho, Taburete viene el día de antes también eh, y, y con Camela, pues nunca se sabe, porque sé que te gusta Camela y vamos a estar ahí. Eh, eh, no sé si sea decirlo, pero a muchos amigos dicen: es que tío, eres un friki del casete. Pues sí, soy un friki del casete y de las gasolineras. Pepe, un placer, seguimos hablando. Muchísimas gracias. Posem el punt i final, recorden, 27 i 28 de setembre, escenari eh, del Maria Enríquez en la Fira Festes de Gandia de la mà de Produceme. Nosaltres estarem mai pendents recordant-ho. És l'assumpte, tal qual. Volíem parlar avui en el test de magasin a Gràcies per la seva atenció. Ja saben, si es volen acompanyar, saben on trobar-nos. Adeu.